A continuación vamos a ver cómo Leo Messi, en uno de los últimos entrenamientos del PSG, dejó a todos con la boca abierta. Hablaremos del futuro de Mbappé y más noticias del Paris Saint-Germain. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint-Germain. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar del golazo de Leo Messi en uno de los últimos entrenamientos del equipo. Ya con la eliminación de la Champions League a mano del Real Madrid totalmente asumida, el Paris Saint-Germain se concentra plenamente en conquistar la Ligue 1. En ese marco, los futbolistas del conjunto parisino no bajan la guardia y se siguen entrenando a su máxima potencia para alzarse con el campeonato local. Este miércoles, el club compartió algunas imágenes del entrenamiento y desde sus redes se vio obligado a subir un verdadero golazo de Lionel Messi. En una jugada colectiva en cancha chica, el argentino entró por derecha y metió un bombazo de zurda que se coló en el ángulo superior del arquero. Tremendo. El Paris Saint-Germain es el claro puntero, con 12 unidades de ventaja por sobre el Olympique de Marsella. Quedan 8 fechas y por tanto 24 puntos en juego. Este sábado, los parisinos visitan a Clermont, uno de los que pelea en el fondo por no descender. Si le gana y su escolta cae derrotado ante el Montpellier, le sacarían 15 con 21 en camino. Sí, quedaría casi campeón. Vamos a hablar ahora del futuro de Mbappé, y es que Liverpool se entromete entre el Real Madrid, el PSG y el propio Mbappé. La decisión que toma Kylian Mbappé es una de las más trascendentales, si no la más, en los últimos años en el mundo del fútbol. Acaba contrato en junio de este 2022 y aún no ha tomado una decisión. Mientras el Paris Saint-Germain quiere renovarlo, mientras el Real Madrid quiere convencerlo, ha aparecido un tercer actor que quiere hacerse con los servicios del delantero. No se trata del Barcelona, totalmente descartado de la carrera, sino del Liverpool. Tal y como informó 442, el cuadro red quiere convencer al delantero galo. RMC Sport indicó que un tercer club se había unido al interés del Paris Saint-Germain y del Real Madrid, y ese club parece ser el equipo dirigido por Jürgen Klopp. El hecho de que el cuadro parisino además se haya interesado en la figura de Mohamed Salah puede hacer que el Liverpool utilice el delantero francés para sustituir al egipcio. Mientras tanto, Mbappé juega al despiste después de la clara victoria ante el Lorient en la Liga 1. El galo asegura que aún no ha decidido su destino y que incluso podría renovar. Vamos a hablar ahora de un exentrenador del equipo parisino de Unai Emery, que ha descrito muy bien la diferencia entre el PSG y equipos como el Real Madrid o el Barcelona. Unai Emery sigue guardando un amargo recuerdo de su etapa en el Paris Saint-Germain. En una entrevista concedida al diario L'Équipe, el actual entrenador del Villarreal ha repasado sus años en la capital francesa, recordando un vaticinio que le hizo a Nasser Al-Khelaifi e intentando explicar las razones por las que pudo pasar de octavos en las dos temporadas que estuvo en el conjunto parisino. Sobre que haya tres entrenadores en el Paris Saint-Germain en los cuartos de Champions, Emery subraya: eso significa que todos son muy buenos entrenadores. Si no tuvieron éxito con el Paris Saint-Germain es porque hay algo más, porque el Paris Saint-Germain este año es un paso atrás, pero le dije a Nasser: ganarás la Champions, con el tiempo la ganarás, alguien tiene que romper el techo. El Paris Saint-Germain está en el buen camino porque hay una forma de consistencia en los resultados y sigue buscando progresar. Respecto a que estos tres entrenadores, Tuchel, Ancelotti y el propio Emery, no pudieron ganar la Champions en París, agregó: porque es muy difícil ganar a equipos como el Bayern o el City. Mira el City con Guardiola, que es el mejor entrenador del mundo. El entrenador es una especie de personaje supremo y solo unos pocos elegidos son ganadores. Y de estos elegidos, solo uno gana la Champions. ¿Significa eso que otros no son buenos? Por supuesto que no. También tuvo palabras para explicar la situación del Paris Saint-Germain actual, aludiendo a unas palabras que le dijo Guardiola hace años. Guardiola me dijo una vez que equipos como el Barça o el Real Madrid, por haber ganado ya la competición, reaccionan mejor ante las situaciones difíciles. La clave es gestionar la frustración. Cuando el Barça, en la remontada, marcó 4 goles y luego 5 y el árbitro se equivocó, no supimos qué hacer. Contra Real Madrid, en el partido de vuelta en los octavos de final de la siguiente temporada, 1-3-1-0 en la ida, ocurrió lo mismo. Cuando Benzema empató y luego llegó el segundo gol, vi a jugadores que conozco bien como Kimpembe o Marquinhos que no sabían cómo reaccionar porque les había invadido la frustración. Volvemos a hablar de Mbappé, y es que el Fair Play financiero puede ser una bendición
para renovar a Crack de Bondi. Este jueves, el comité ejecutivo de la UEFA tiene una reunión clave para decidir si cambia el fair play financiero. La modificación haría más livianos los márgenes presupuestarios de los equipos y, según la equipo, el Paris Saint-Germain lo espera con emoción porque utilizará estos espacios extra para negociar la renovación de Kylian Mbappé. La clave reside en que, con más capacidad de gasto, los parisinos podrán poner sobre la mesa una propuesta más sustanciosa y jugosa. Es bien sabido, desde que empezó a conocerse públicamente el interés del Real Madrid en ficharle, que la dirección deportiva de Leonardo trabaja para que no ocurra. La situación actual es límite, pues quedan tan solo poco más de 2 semanas para que quede libre y los merengues podrían tenerle atado ya. Aún así, se ha estado informando desde la prensa francesa que aún hay opciones de que permanezca en el Parque de los Príncipes. El propio futbolista lo dijo en unas declaraciones postpartido. En todo caso, y aunque el fair play financiero cambie, el Madrid también tiene capacidades económicas de sobra para convencer a Mbappé. La directiva encabezada por Florentino Pérez lleva varias ventanas de traspaso sin invertir demasiado dinero, lo que ha salvaguardado y cuidado sus cuentas y creado el margen necesario para una nueva gran operación. Y ya para acabar, vamos a hablar del futuro de Mauricio Pochettino. Luego de la dura eliminación de la Champions League ante Real Madrid, todo parece indicar que el plantel del Paris Saint-Germain sufrirá varios cambios importantes de cara a la próxima temporada. Sin ir más lejos, todo parece indicar que Mauricio Pochettino dejará de ser el entrenador del club parisino a partir de la mitad de año, más allá de que pueda consagrarse campeón en la Liga 1 de Francia. Sin embargo, el técnico argentino podría asumir en otro gigante de Europa cuando se vaya del Paris Saint-Germain. En las últimas horas, su nombre fue asociado con Manchester United, club que lo quiere contratar desde hace bastante tiempo. Según lo que informaron los medios ingleses, los Red Devils cambiarán de técnico a mitad de año y los dos candidatos para asumir en el puesto son el propio Pochettino y Erik ten Hag del Ajax. En estos momentos, el entrenador del club holandés pica en punta para ponerse el buzo de técnico de Manchester United. Pero lo cierto es que no hay que descartar a Pochettino. ¿Quién ganará la pulseada? Y ya para acabar, vamos a hablar de la admiración del entrenador del Bayern de Múnich sobre Kylian Mbappé y también Frenkie de Jong. Que el holandés y el francés son dos jugadores de talla mundial es algo que no pasa desapercibido. Ambos, pese a su juventud, llevan años rindiendo a un buen nivel en la élite del fútbol europeo. ¿Y dónde está la novedad? Pues en las palabras que les ha dedicado a Julian Nagelsmann en un documental de Amazon sobre el Bayern de Múnich. En ellas, el entrenador del conjunto bávaro mostró su admiración por los dos y dijo: Mbappé ciertamente no está mal para ningún equipo. También creo que Frenkie de Jong es un muy buen jugador. Así lo reveló el técnico al ser preguntado sobre jugadores que les gustaría tener en sus filas. Sin embargo, matizó sus palabras, asegurando que están muy lejos de poder recalar en el Allianz Arena. Ambos están más allá de nuestros medios económicos. Por tanto, esta es la última hora de las grandes estrellas del PSG. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!